Vale. Hola. Pause, chachos. ¿Qué te ha pasado? Pause. Puedo ver esa manito. Oh, el poder del amor me ha mentido. ¿Por qué? Y me dijeron que si tenías el anillo, porque si no les dije que no. Ah, no, ahora lo tengo en mi casa. Oye, se soltó esto, pero lo puse así porque quiero que estas promesas cumplan estas de acá. Ah, bueno. Está bien, ¿no? ¿Funciona así? Sí. Gracias. Mi pregunta es, así que estamos tan desamoradas nosotras casi. Desamoradas. ¿A quién citarías el cuarto rojo si hay? No hay a quién citar. Pero ya ven. Pues. Ah, hostia. Ah, sí. Para hablar de la vida. ¿De quién más? ¿Y tú, Pin? A Austin. Austin. Todo a Austin creo que citaríamos. Yo a Austin también. A hablar de la vida. No, sí. Conozco tus intenciones. Yo No. Austin viene por Andreina y era lo dejo claro. ¿Pero por qué dicen que viene por Andreina? Se viene haciendo. Por el chiste que dijo. Por la predicción que dijo. ¿Qué dijo? ¿Te vas a que se va a confundir? Pero dijo lo mismo de Gilly. ¿Qué dijo? Ah, sí, claro, porque Gilly lo dijo. Porque dijo, no sé. De Gigi no sabía, pero de Andreina se lo afirma. Yo quería que pueda predecir algo mío. Creo que el poder del amor transmitió en una... Transmitió mientras yo estaba hablando de mi frustración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carta va dirigida a lo que yo estaba ahí hablando. ¿Y qué dice la carta? Y eso nunca lo hablé con Mare. ¿Una carta para bien o para mal? Sí, para bien. ¿Quieres escucharla? Las comento a ustedes porque les tengo confianza. Pero... Dale. Dice Chivo, que es un apodo que ella me puso. Yo le digo Crespita. Dice, aquí estoy y aquí estaré para ti. Siento mucho haberte puesto tantas trabas. ¿Será que me puso tantas trabas? ¿Hablará de travestis? No, mentira. Siento mucho haberte puesto tantas trabas. Siento mucho haber provocado que sientas que tus esfuerzos eran insuficientes. Siento mucho haber tenido tan presente el pasado. Siento mucho haber expuesto cosas tan nuestras. Eso es cierto. Siento mucho haberme dejado enfermar por mi mente. Y haberte, debí añadirle así, y haberte dejado envenenar la mente. Me comprometo a dejar el pasado atrás y a vivir el momento, a vivir el hoy conmigo. Y contigo trabajar y disfrutar sobre el presente. Este reconocimiento. Pero no entiendo esto. Contigo trabajar y disfrutar sobre el presente. Este reconocimiento. Gracias por tu paciencia. Gracias por tus muestras de cariño. Gracias por esforzarte. Por abrirte. Gracias por volver. Gracias por nuestra historia. Y me hace símbolo de pregunta. Me dice, ¿o bailamos? Como diciendo, bailamos o estás juntos. Sí, me pone Mare, pero al revés. Ah, qué cool. Como la carta que él escribió a Mare. Mentira. No, eso no es verdad. Pero... ¿A qué viene, dale? Bueno, entonces ahora sí se aplica, Andrés, la pregunta. Ahora yo no quiero que sea suficiente. No, No, oye, me alegro, de verdad me alegro de que ya se hayan puesto. Ahí está, ¿entendés? Y es que ella te dijese, dejésemos el pasado atrás, como te dijo en esta carta. Ajá. Y te dijese, gracias Andrés por el esfuerzo que hiciste la semana pasada, o gracias porque estás mejorando. Ya. Yeah. Sin pensar en lo que pasó antes. ¿Cómo lo tomarías? De distinta forma, yo creo que era necesario todo ese proceso. Es, correcto, pero estaba en buen camino por parte de Mare. ¿Y Andrés? Ahora ya no quiero. No, que tengo que calmarme nomás. ¿Calmar qué? Calmarme.